Este lugar es hermoso. Pienso lo mismo, me encanta. Estamos en la isla de República Dominicana. El hotel está preparando nuestras habitaciones y Chantel nos dijo a todos que nos reunamos en la recepción para ver qué queríamos hacer. ¡Hola! Hola, Winter, ¿cómo estás? ¡Hola a todos! Después de todo lo que nos enteramos de la relación de Jaa y Winter, necesitamos un descanso. Winter necesita alejarse para despejar su mente. Todos nosotros necesitamos un tiempo lejos de ese problema. Así que, de veras, estamos felices de poder hacerlo todos juntos. Estoy cansada. ¿Cansada? Sí, fue un viaje muy largo. Bueno, Winter, más temprano estabas emocionada. Hablemos de esto. ¿Qué pasó con Jaa? Ok. Por ahora, todo está muy tenso. Y no hablamos desde entonces. Me mandó mensajes, pero no sé qué decirle. La verdad es que yo quiero escapar de todo esto. Me he quedado en lo de mis padres desde que supe del segundo hijo de Jaa. Es estresante y mi mamá todo el tiempo quiere saber todo de nosotros. Se autoinvitó a mi primera cita con la ginecóloga. Así es mi mamá. Y es bastante estresante. Hola. Hola, Chantel, ¿cómo estás? Hola, ¿de qué estaban hablando? ¿Cómo estás? Winter tiene una relación tóxica. Oh, no puede ser. Mi familia acaba de llegar y me alegra ver caras conocidas. Mis padres decidieron venir porque estaban preocupados por mí y yo convencí a Winter de venir porque no quería que estuviera sola con Jaa. Espero que se dé cuenta de que no lo necesita y que estará bien sin él. ¿Cómo te sientes después de que Jaa te haya engañado? No entiendo por qué no te dijo lo de su hijo. Estás cuidando de su hija. Oigan, esto me hace sentir mal. Me siento terrible. Esta es realmente una situación muy complicada. Me estoy tomando el tiempo, ¿ok? Estoy aquí y solo quiero pensar en mí. No quiero pensar sí, en... Sí, tienes razón. Tienes que por relajarte. Eso te trajimos aquí. Necesitas ¿sí? tiempo para ti misma. Porque la verdad es que has estado con él durante 6 años. Todo ese tiempo has estado limpiando, cocinando y cuidando de su hija. Y nunca te lo agradeció. Porque si él lo hiciera, no te hubiese mentido durante 6 años. Es la verdad. Aún no puedo creerlo. La verdad es que él te debe una explicación. Me debe una explicación y también me debe una disculpa. Me siento mal por Winter. Amo a mi familia, pero salir de vacaciones y pasar cada hora con ellos puede ser agotador. Siento que ustedes me culpan de lo algo. Sé, lo sé, yo que... también siento no, eso. Lo tengo siento, nada cariño. Que ver. Podemos cambiar de tema. Escuchen, hoy hablé con Nicole y con Lidia. ¿En serio? Sí, fuimos a un juego de béisbol. Aparenté con ellas y ellas también conmigo. ¿Aparentaron? Creo que dos mujeres que quieren que Pedro y yo nos divorciemos no pueden ser sinceras al darme un abrazo. ¿Dejaste que te tocaran? No, 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 espera. Nicole hizo algo como... ¿Querrás decir...? Sí, es lo que hace. Es lo que ella hace. Justo eso. Me preguntaba si mamá y papá quieren venir conmigo a comer algo con Lidia y Nicole. Tenía dudas al principio, pero Pedro tiene razón. Si nuestras familias están aquí, tenemos que intentar juntarlas para mejorar nuestra relación. Lo haremos para asegurarnos de que no te maltraten esta vez. Iré para asegurarme de que no te hagan nada. No me gustan los dramas en vacaciones. No quiero pelearme con nadie en vacaciones. Winter y yo luego iremos a recorrer el lugar. Estaremos en la piscina. Sí. No entiendo cómo puedes sentarte con alguien que sabes que no le agradas y soportarlo cada vez. Los estafadores siempre intentarán sonreírte, engañarte y ocultarte. Eso no lo olvides, ¿ok?
Cuando una persona te demuestra lo que es, créelo. Ellos te han demostrado quiénes son muchas veces. Muchas veces. Mi relación con Pedro no está en donde quiero que esté, porque nuestras familias se odian. Así que espero que podamos juntar a todos y hacer las paces. ¿Sabes? Algunas rosas huelen muy mal. Y ese es el caso de tu familia política. Es lo mismo. Dos personas enamoradas. Ambas familias no quieren que estén juntos y siempre se pelean. Espero que esto no termine como Romeo y Julieta. Que ambos nos envenenemos y que yo me apuñale. ¿Eso fue lo que pasó?